La riqueza cultural de México conserva su herencia en varios museos. Uno de ellos es el Museo Nacional de Antropología. Por favor, acompáñenme a recorrerlo. El museo es obra de Pedro Ramírez Vázquez, inaugurado el 17 de septiembre de 1964 por Adolfo López Mateos. En el patio central se ubica la hermosa escultura conocida como el Paraguas, del cual cae agua, dando una agradable sensación al iniciar el recorrido. La primera de sus salas es la dedicada a la introducción a la antropología, es decir, el conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Una de sus piezas es la reproducción de Lucy, el Australopithecus afarensis, que fue localizado en la región de Hadar, en la actual Etiopía. Murió hace 3.5 millones de años y consiste casi en el 40% del esqueleto de una hembra. Después de estudiarla, se pudo saber que vivió hasta los 22 años. Tal vez tuvo hijos y por la forma del fémur y otros huesos de las piernas, podía recorrer grandes distancias. Esta es la reproducción del entierro 4 de Shandar. El original fue hecho por neandertales que vivieron hace 50.000 años. Los análisis revelaron la presencia de grandes cantidades de polen de cuatro especies distintas de flores, lo que se interpreta como una prueba de que fueron depositados ramos de flores sobre el difunto. Tal vez sea uno de los primeros ritos mortuorios. En Francia, las pinturas rupestres de Lascaux fueron creadas hace 17.000 años, uno de los máximos ejemplos del arte durante el Paleolítico Superior. En la sala dedicada al poblamiento de América, podemos observar, a través de dioramas, la manera en la cual cazaban los antiguos pobladores de América. También podemos observar los vestigios de la fauna que habitaba América, la cual está plasmada en un mural. En 1964, durante una extensa excavación arqueológica en Teotihuacán, fue descubierto el Disco de la Muerte. Fue excavado en el área directamente frente a la famosa Pirámide del Sol, por un equipo de arqueólogos asombrados. El descubrimiento pronto fue noticia internacional y la escultura se trasladó al entonces recientemente inaugurado Museo Nacional de Antropología para ser exhibido al público. La pirámide de la serpiente emplumada está en la ciudadela de Teotihuacán. Destaca por su elaborada ornamentación en la que destacan la cabeza de la serpiente emplumada y otra pieza identificada como el dios de las tormentas. Fue erigida entre los años 150 y 200 de nuestra era. Esta es una reproducción parcial. Esta es la reproducción del entierro número 5, localizado en la parte trasera del templo de la serpiente emplumada, donde se hallaron 9 individuos sacrificados y enterrados con las manos atadas a la espalda. Parte importante de la indumentaria fueron los collares formados por maxilares humanos o imitaciones de los mismos hechos en concha y los discos de pizarra colocados a la altura del coxis.
Les agradezco profundamente el favor de su atención a esta primera parte dedicada al Museo Nacional de Antropología. Por favor, suscríbanse al canal, den like al video y compártanlo en sus redes sociales. Quedo a sus órdenes y les envío saludos cordiales.